Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el señor Jesús Soto y su señor esposo, presidente municipal de Valle de Allende. Una ceremonia muy bonita, muy concurrida, señor Soto. Le agradezco que le haya gustado. Empezamos, tenemos la pandemia, mucha gente se resiste a andar en estas cosas, pero vamos a empezar a trabajar y trabajar, y ustedes se van a dar cuenta de que vamos con todo por el bien de estos niños. Así es, señor Soto. Pues un campo realmente ad hoc para este torneo. Sobre todo, lo que más gusta es el pasto en el estado, ya que es muy importante para el estado. Claro que sí, quiero felicitar a la administración pasada por el trabajo que hicieron ellos aquí. Así es, más o menos, ¿para qué cantidad tiene el aforo de las gradas? Mire, ahí le cuento mentira, tengo 8 días, no me he metido de lleno en esto, te voy a decir la verdad, no sé exactamente para cuánto tiene. Pero está un estadio para ustedes de Parral y para toda la gente que quiera venir a trabajar aquí. Se acaba de dar usted una responsabilidad muy fuerte a un coronado, sobre todo en la proyección del deporte y también su formación. Yo le digo una cosa, yo le digo a la gente me critica por los jóvenes que tengo, son puros jóvenes directores, yo le digo que para viejos conmigo tienen. No, no. Ellos tienen las ganas de trabajar y yo tengo la experiencia de dirigirlos. Es importante precisamente darle la oportunidad a la juventud, porque ellos ven todo con más proyección. Así es, y tienen la fuerza de trabajar 24 horas y no tienen el colmillo retorcido de los políticos para ponerse a trabajar con ganas. Así es, señor Soto, algo que quiera agregar para Furia Gris. Agradecerle mucho que estén aquí ahorita con nosotros y les decimos que aquí vamos a estar todos los días con muchos eventos, fútbol, básquetbol, voleibol, todo lo que sea deporte, vamos a estar como lo que es cultural. Ahí lo pueden ver ustedes. Furia Gris va a estar pendiente precisamente de todos los eventos para estar cubriendo. Le agradezco y es parte de la administración de ustedes aquí. Les agradezco y cuenten con que son parte de la administración, que esto salga bien. Sí. Les pido de favor que lo malo me lo digan, lo bueno no me lo digan. Correcto. Todo lo que es malo, les encargo que me digan. Así es. Porque lo bueno nos subimos al ladrillo y ya no nos baja nadie de ahí. Correcto, muchas gracias. Gracias a usted y les agradezco que estén aquí. Gracias. Gracias. Hotel Key en el corazón de Madera, calle Quinta y 5 de Mayo, te ofrece lo mejor para disfrutar la sierra. Llama y reserva al teléfono 652-103-3572. Somos los únicos con hotel y restaurante. Hotel Key en el corazón de Madera.